el ciclismo es un deporte de bastante peligro porque nos encontramos todos los días expuestos a de pronto conductores imprudentes, personas que por X o Y motivo pues no están a gusto con que nosotros practiquemos en carretera, pero bueno, siempre pues algo de la mano de Dios y muy concentrada en lo que estoy haciendo, tratando de ser muy precavida y de poder llevar mi entrenamiento de la mejor manera. Realmente eso se ve mucho tanto en la parte de la familia, de amigos, de gente que ni lo conoce a uno y tocan el tema, pero realmente cuando uno hace las cosas con pasión, uno busca más mejorar en la parte de uno y uno ve tanto el peligro, uno se cuida mucho. En parte, pues yo el año pasado tuve un accidente, me arrojó un camión en los patios, pero gracias a Dios todo salió bien y no hubo tanto afecto en ese accidente. Varias veces escucha decir de las demás personas que ay, a usted no le da miedo salir y que salir sola y que vea los accidentes y no sé qué, pero uno pues esto es lo que ama y cuando uno ama algo pues lo hace. Cuento con el apoyo de mis padres, de Dios que me apoya a diario, tengo también un angelito en el cielo que me cuida y bueno, ellos son los que paso a paso me van apoyando. El ave siempre tiene que salir en algún momento del nido y hay que dejarlos que sean felices. Que se arriesgue, que cuando empiece sea feliz, no importa el resultado, lo que importa es divertirse y superarse a sí mismo. Yo siempre he dicho que todos los deportes tienen su riesgo, sea cual sea el deporte, que sí, de pronto este sea de alto riesgo, pero bueno, la verdad que yo pienso que el deporte es fundamental, no hay que cortarle las alas a los hijos, apoyarlos en el deporte que sea, y el ciclismo es un deporte muy bonito. Las probabilidades de accidentes de ciclistas de altos rendimientos, pues podría decir que no son muy altas, sucede más que todo en ciclistas recreativos, pero que no le corten esas alas porque puede ser un gran ciclista y puede representar muy bien a nuestro país.